cas tenim uns protectors, en aquest cas, que en aquest cas està fet de tetsa, en aquest cas de texans, no? O fins i tot aquí també tenim altres productes també d'origen natural, com podria ser des de, per exemple, una esponja o un sabó, i que ja repetim que tot això val manco de 15 euros cada producte. És a dir, espereu, no és una excusa. No és una excusa. Però a part de tot això, també, Lluís, ja sabem que tant joies i complement també acostumen a ser un dels regals estrella d'aquestes dates, però ara en volen parlar d'uns que són molt especials perquè estan fabricats, atenció, en pneumàtics reciclats, com aquestes bosses que dèiem. I per saber-ne més ja poden saludar via Skype en Isabel Rivadulla, que ella és directora de comunicació de Signus. Bienvenida, Isabel. Hola, buenas tardes. Ya vemos que habéis conseguido dar un nuevo uso a los neumáticos reciclados. A ver, ¿de dónde surgió esta idea? Bueno, yo creo que se está refiriendo al último proyecto del que estamos ahora promocionando en muchos medios, que es el proyecto de Neumatic, porque nosotros ya desde hace 15 años estamos tratando de darle un nuevo uso a los neumáticos, porque los neumáticos hoy por hoy no sirven para volver a fabricar nuevos neumáticos. Hemos puesto en marcha un proyecto maravilloso en el mundo de la moda para que se vea la posibilidad de que el neumático, pues no lo veamos de la manera que lo habéis mostrado antes en esas bolsas, que se ve de una forma evidente que ahí hay neumáticos, sino como lo que se está viendo en la fotografía, que bueno, cuesta ver que ahí hay neumático, y hay neumático en polvo, y hay neumático de manera utilizado con 3D, y es un proyecto, la verdad, es que yo creo que abre un abanico impresionante de posibilidades en el mundo de la moda y en el mundo de la decoración. Isabel, una de las cosas que os habéis dado cuenta con este proyecto es que el material que utilizáis cuesta mucho encontrarlo aquí en España. Bueno, neumáticos tenemos muchos en España. Normalmente, o sea, nosotros cada año estamos gestionando alrededor de 180.000, 190.000 toneladas de neumáticos. La materia prima la tenemos, el residuo lo gestionamos. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, en el proyecto que vemos en las fotografías, en lo que es la estructura, tanto, por ejemplo, de la pulsera como del bolso que veis ahí y de los pendientes, está hecho con hilo de polvo de neumático, el hilo que se utiliza para 3D, que siempre es necesario unas bobinas específicas, pues de plástico, de otros materiales reciclados. Y en el caso del neumático, pues en España no existía ninguna empresa, y digo no existía porque ahora sí que sabemos que hay alguna que se ha puesto en contacto con nosotros interesada en desarrollar esto. No había ninguna bobina hecha con polvo de neumático, así que vemos que sí que hay muchas posibilidades para nuestro país, para nuevos negocios, para nuevas oportunidades, y por eso nos animamos a crear esta plataforma de Neumatic, en el que vamos a tratar de ofrecer un escaparate para todas las empresas que hagan algo con neumático, pues las bolsas que habéis mostrado antes, las abarcas menorquinas, que también tienen la suela hecha con neumático, y un montón de productos que utilizan los neumáticos, pero también que cualquier diseñador pueda acceder al material, al neumático, pues viene en polvo, viene en hilo, porque esperamos que haya empresas que ahora lo fabriquen, o neumático de otro tipo, porque hay muchas formas de mostrar el neumático, para que después ellos puedan desarrollar un proyecto. Vienen con 3D, con corte láser, o con a lo mejor nuevas oportunidades que se le puede ocurrir a algún creador, ¿no? Isabel, pues muchísimas gracias por este proyecto, por esta idea y por acercarnos. Lo añadimos a la lista de regalos sostenibles que traemos hoy al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, y muchas gracias a Lluís. Lluís, un projecte que molt grau, ja veiem la quantitat de coses que se poden arribar a fer amb els pneumàtics i no ho sabem. I si no se poden fer, se poden inventar com han fet Signus i com, evidentment, amb els temps de renovació i innovació com es toca viure, i encara més, enhorabona per ells. Quins avantatges tindrien aquest tipus de regals? Evidentment, donar una nova vida a el que antes era considerat un residu, com comentàvem abans amb els temes pneumàtics, com comentàvem, per exemple, amb la roba que tenen de Fundació de Xalles, i sobretot una part també d'estalvi també a nivell ambiental, a nivell de no extraure unes matèries primeres, no? Lluís, passam ara si t'assembla una altra qüestió, perquè ja fa 10 anys que Esporles va implantar el sistema de recollida de residus porta a porta, però amb pagament en funció de la generació de residus de cada un. I enguany, l'administració del poble està premiada per ser el primer municipi de tot l'estat en implantar aquest model. Ens ho conta Antoni Miralles.
ens trobem amb una família espolerina que ens explicarà com reciclen ells, cada 15 dies han de treure el reciclatge a la porta de casa seva. Tenim avui aquí a Dolors, bon dia. Bon dia. Conta'm-nos un poc, com ho teniu distribuït, aquest vostre? Mira, ho tenim separat cada tipus de fems pel seu costat. Aquí tenim les bosses de fems, que tenim, anem posant dins una bossa de fems que llavors pot sortir en el carrer perquè mos ho recullen a la porta, i anem posant les coses que són de plàstic, envases i això, a de dins. Aquestes bosses vermelles és que està molt brut, però bé, és per els fems que no se pot reciclar. Que aquesta... Per aquestes bosses tinc entès que pagueu un euro, sí, per cada bossa que aquestes. En és més, quan creus que calculau que...